Vamos a incrementar el salario mínimo interprofesional y lo queremos hacer de la mano de los agentes sociales. Gracias a ese diálogo social, fijaremos el horizonte de alcanzar el salario mínimo al final de la legislatura en el 60% del salario medio en nuestro país. Hay trabajadores que hoy están de enhorabuena porque muchos de ellos cobran un salario mínimo. Y ayer hubo un magnífico acuerdo entre patronal y sindicatos como el Gobierno de España para subir ese salario mínimo. Es decir, el gobierno está cumpliendo sus compromisos. Un país rico no puede tener trabajadores pobres. Vamos a incrementar el salario mínimo interprofesional y lo queremos hacer de la mano de los agentes sociales. Gracias a ese diálogo social fijaremos el horizonte de alcanzar el salario mínimo al final de la legislatura en el 60% del salario medio en nuestro país. Hay trabajadores que hoy están de enhorabuena porque muchos de ellos cobran un salario mínimo. Y ayer hubo un magnífico acuerdo entre patronal y sindicatos con el Gobierno de España para subir ese salario mínimo. Es decir, el Gobierno está cumpliendo sus compromisos. Un país rico no puede tener trabajadores pobres. Gracias por acercarte a Bilbao. Bienvenida a tu casa, a la Casa de los Socialistas Vascos, a este espacio de diálogo y encuentro que queremos abrir con el conjunto de la sociedad. Y es un orgullo recibirte de nuevo en Euskadi, sobre todo tras el intenso trabajo que has venido desarrollando en las últimas semanas y meses. Lo valoramos de verdad muchísimo porque has conseguido desbloquear la gobernabilidad en España, que no era nada fácil. Y sobre todo cuando pienso en todo lo que te queda, porque te queda armar los consensos necesarios para consolidar esa esperanza que se ha abierto en España semana a semana en cada debate y en cada pleno del Parlamento español. La verdad es que es una tarea muy intensa pero muy ilusionante para los socialistas. Es lo que esperan todos nuestros pensionistas, los jóvenes y las mujeres, que su gobierno saque adelante todas esas promesas y proyectos que estamos esperando. Sobre todo que lo haga, además, sin mirar su carné y sin discriminar a nadie, recuperando el diálogo y el acuerdo, que son las mejores herramientas que tenemos en una sociedad diversa para avanzar con garantías en pluralidad. Y de todo eso sabemos muy bien aquí en Euskadi. Los socialistas vascos hemos seguido este proceso. No ya compartiendo solo la esperanza que teníamos todos, sino sintiéndolo casi en la piel lo que estabais haciendo en Madrid, porque es lo que hemos hecho nosotros aquí en Euskadi. De alguna manera hemos sido la avanzadilla de una nueva forma de hacer política que ahora se está extendiendo al conjunto de España. Y en ambos casos, los socialistas hemos sido imprescindibles para salir del atasco y de la trinchera política. Y a mí me viene a la cabeza ahora el proceso que seguimos aquí hace ya cinco años. Hace cinco años los socialistas estábamos fuera de todos los gobiernos y tuvimos que decidir el espacio que queríamos ocupar. Y decidimos hacer oposición sin complejos, pero también saber acordar sin complejos, dialogar y pactar con unos y con otros. Y también supimos estar por encima de las dudas y las críticas cuando tuvimos la opción de formar parte de todos los gobiernos de Euskadi. Me tocó entonces hacer con mucha pedagogía, la verdad. En el seno de nuestro partido, con la gestora de entonces, con compañeros de otras federaciones, en el Comité Federal y en cada ocasión que se me presentó. Explicamos que no solo acordábamos políticas concretas y esenciales para la ciudadanía, sino que estábamos acordando una forma de hacer política que no tenía marcha atrás: la de entendernos con el diferente, la del diálogo sin vetos y la de construir un país en el que quepamos todos suelo repetir que el acuerdo no es una mera necesidad aritmética para sacar una ley o unos presupuestos. es una necesidad y una inversión de país y de futuro. así que me suenan mucho los exabruptos que ahora sufre el recién nacido gobierno de españa y sobre todo me suenan porque los hemos padecido aquí en euskadi. pero también quiero recordar hoy una, una obviedad y es que nosotros nos comprometimos a cogobernar euskadi en una coalición que estaba en minoría. Y, sin embargo, ese Gobierno va a terminar su mandato. Se equivocaron una vez más los agoreros, se equivocaron quienes dijeron que los socialistas nos rendiríamos al nacionalismo, se equivocaron quienes dijeron que iba a ser el final del socialismo y se equivocaron también quienes pretendieron sustituirnos. En definitiva, se equivocaron todos. Y por eso yo te digo, Adriana, que se equivocan también quienes atacan a este Gobierno sin ni siquiera darle los primeros 100 días de gracia de sus primeros pasos. Y son unos irresponsables, además, porque han dimitido de su compromiso con España. Y además se equivocan. Este Gobierno va a hacerse más fuerte porque va a hacer más fuerte a la ciudadanía. La gente va a sentir en sus casas que hay un Gobierno que les atiende en sus necesidades a ellos, a sus hijos y a sus nietos. Y cuando eso empiece a ocurrir, irán alejándose de todos los sectarismos. Y lo digo por propia experiencia, porque es lo que hemos hecho nosotros en los gobiernos de Euskadi. Los socialistas decidimos ocupar en Euskadi el espacio que nos corresponde, el espacio nítido de la izquierda vasca, no nacionalista, responsable y coherente en todas sus acciones políticas. Ese es el espacio donde una mayoría de vascos se reconoce y además se siente segura. Y es en ese espacio donde somos protagonistas, en todas las instituciones, porque para que funcionen somos necesarios los socialistas. Todas las políticas pasan por nosotros y nos hemos hecho más fuertes. Y hoy también la sociedad vasca es más fuerte. Y si en las próximas elecciones aumentamos los apoyos y la fortaleza, los ciudadanos vascos serán aún más fuertes. Hoy Euskadi ha recuperado el pulso. Cuenta con gobiernos centrados en sus necesidades. Y vive un tiempo de sosiego que compartimos todos, con independencia de nuestros sentimientos o nuestras identidades, y un tiempo que además necesitábamos disfrutar tras salir de la crisis y de la época del terrorismo. Socialista gobernu Gustieta Angaudet, politika Gustieta gaude. gaude Indarcho Agarán, eta orri eskereuskaldi Sartea, Indarcho Indarcho Aguada ere. Gobernuek herritarren arazoa konpontzen lan egiten dutelako. Egonkortasun eta normaltasun politikoa lortu dugu. Liskarrak alde batera utzi ditugu. Eta guzti hori posible izan da, orain dela urte batzuk, sozialistak euskal politikoaren lidergoa gure gain hartzea erabaki genuelako. Ezberdinen arteko akordioak bilatu ditugu eta herritarren onerako izan da. Y tengo la convicción de que esto ha sido posible por la decisión que adoptamos los socialistas vascos en su momento fue una decisión estratégica de largo plazo. Ya tenemos puestos los cimientos sobre esa forma de hacer política en la que nos acompaña el actual Gobierno de España y ahora lo que queremos es afianzarla. Tendremos este año unas elecciones autonómicas y hemos querido prepararlas con especial mimo y trabajo. Por eso, tenemos adelantada la propuesta que queremos presentar ante la sociedad vasca, pero queremos contrastarla. Seguimos abiertos a nuevas aportaciones y estos encuentros de Activa Euskadi son un foro más en esa dirección. Vamos a hablar este fin de semana de los grandes retos que tenemos para las próximas décadas y que hemos sintetizado en dos mesas de debate, porque esos retos solo se pueden abordar de una forma transversal. Son la nueva economía y el nuevo pacto entre generaciones. La nueva economía supone reflexionar sobre innovación y derechos laborales, sobre industria y formación y sobre las oportunidades que nos da la transición ecológica, y el nuevo pacto generacional exige conectar el envejecimiento con la familia y la inmigración y los servicios públicos. Pero todo esto exige también que hablemos de Europa como vamos a hacer esta mañana, porque no entendemos nosotros las políticas de choco. Nosotros queremos engarzar todas nuestras actuaciones políticas en el proyecto europeo, y ese proyecto está en peligro precisamente por los nacionalismos de todo pelaje. Nuestros compañeros en el Parlamento Europeo van a detenerse ahora en esa reflexión. Yo solo quiero adelantar una. La mayor dificultad para Europa es que creamos que nuestros problemas los de cualquier país son solo nuestros y no a todos nos afecta la globalización, la demografía, los retos tecnológicos y los medioambientales y algunos pretenden combatirlos solo con nacionalismo y banderas. Los socialistas lo que queremos es que todos los gobiernos, desde los locales hasta el gobierno europeo, nos repartamos las tareas. Queremos que colaboren para que los vascos y vascas quedemos mejor protegidos en nuestros derechos con políticas europeas comunes. Queremos que la colaboración haga eficaz la protección a los consumidores, la transición energética o la justicia fiscal. Creemos en ese proyecto solidario y colaborativo que integre nuestras singularidades para seguir dando soluciones a nuestros problemas. Un proyecto en el que contamos con la ventaja que nadie más tiene en Euskadi hoy, que los socialistas participamos en todos los gobiernos que pueden hacer posible esa colaboración. Así que abrimos estas sesiones de reflexión para abordar el futuro, los retos del futuro, desde una reflexión profunda y serena, para que esa Euskadi del futuro se pueda consolidar. Es que recasco y os dejo con Adriana Lastra. Me estaban bajando la tril, para que lo sepáis. Pero claro, es, es lo que tiene medir poquito y tener secretarios generales como Idoia o como Pedro que son tan altos, ¿no? Entonces, siempre tenemos que esperar un poquito. Bueno, buenos días, compañeros y compañeras, según Idoia, muchísimas gracias por tus palabras y por y por invitarme a participar en, en estas jornadas y, y a inaugurarlas. Para mí es un placer, como siempre, estar aquí con los compañeros vascos. A los que creo que he acompañado desde hace muchos, muchos años. Y miro para Toncho y me acuerdo hace como 17 años, Toncho o algo así, que, que ya dábamos nuestros pasitos juntos los, eh, los socialistas vascos y los asturianos, ¿no? que siempre decimos que somos como, como primos hermanos. ¿eh? Por eso, bueno, pues para mí, cada vez que, que ya o alguno de vosotros me solicitáis que os acompañe, pues si tú me dices, ven, lo dejo todo. Y do ya. Eh, queridos compañeros y compañeras, voy a empezar diciendo alguna obviedad, pero que en tiempos de incertidumbres hay que decir las cosas a veces claras. Somos socialistas para cambiar las cosas. Sé que todos recordáis la frase de nuestro fundador que todos llevamos en nuestro carnet del partido y con el que yo acababa el debate de, de investidura, esa frase que dice la de eso de. Somos socialistas no para amar en silencio nuestras ideas, sino para llevarlas a todas partes. Porque nosotros no somos un partido que se conforme con la pureza de sus ideas, pero que renuncia a la acción. Tampoco somos un partido que se limita a la acción sin ninguna convicción. Nosotros somos un partido que conjuga las dos cosas, la acción y la convicción. Un partido que surgió para convertir. Un ideal de justicia social en una realidad constatable, palpable, que todos y todas pudieran ver y, y, sobre todo, también disfrutar, para transformar las ideas en propuestas y las propuestas en acción transformadora. Eso es la política y así la entendemos los socialistas. Llevar nuestras ideas a todas partes no es otra cosa más que convertirlas en realidad. Y por eso, eh, lo que os digo en este tiempo en el que hay que decir o hay que empezar a hablar otra vez de, de certezas, es que no demuestra más convicción quien se niega a negociar, como explicaba Idoya en su intervención, sino quien da a sus convicciones la fuerza de hacerlas realidad. Quien es capaz de cambiar las cosas, de dar un sentido a la acción política, de ofrecer al final un camino a la sociedad, que es lo que hacemos los socialistas. Reflexión y acción o acción y reflexión. Eso es lo que nos define como socialistas, y lo que da sentido a esta escuela es algo que, que hoy más que nunca, además, necesita la sociedad. Y por eso, hoy que además es el Día Internacional de la Educación, me preocupa el ataque a nuestro sistema educativo que está lanzando la derecha. Y me vais a permitir que haga una pequeña reflexión sobre ello. Un ataque de las derechas a la educación pública, además, montándose eh, o, o montando ese ataque. Basado en una fake news, en una noticia falsa, como hace la peor derecha y la más radical. No existen las quejas de los padres, de los alumnos, pero les da igual porque su objetivo al final es otro. Los padres y los niños les dan igual, su objetivo no es otro que atacar a la educación pública, un ataque a uno de nuestros valores más consagrados en la Constitución, la educación pública. De eso trata siempre. La derecha con la derecha a la educación, al final para quien pueda pagarla. Eso es lo que propugna y lo que defiende la derecha. Su objetivo es denigrar a nuestros profesores, profesionales que cada día se levantan para intentar, para ofrecer a nuestros jóvenes un futuro mejor. Y con todo ello lo que demuestra son dos cosas. La primera, que de constitucionalistas, y permitidme que hablar de constitucionalismo con el PSE sea un poco osado incluso por mi parte, pero que de constitucionalistas, como decía el PP, tiene muy poquito, muy poco. Porque no se puede reivindicar la Constitución cuando te dedicas a pisotear cada día sus valores. Y dos, que demuestran también que el Partido Popular de, de Pablo Casado se ha echado manos de la ultraderecha y parece que está dispuesto a todo, incluso a inventar, como decía antes, noticias falsas, a insultar a los profesores, a usar a los niños, lo que sea, con tal de atacar a este Gobierno. Creo que se equivoca, que es un error histórico por parte del Partido Popular, y se lo dije en el debate de, de investidura, porque si al final, si el PP dice lo que Vox hace como Vox, se comporta como Vox, eh, no es que se convierta en Vox, es que Vox eh, al final se va a acabar llevando a todos sus votantes precisamente por esa radicalización que van a sufrir los propios votantes del Partido Popular. Por eso, lo que le pido al señor Casado. Es que si no me quiere escuchar a mí. Puedo entenderlo, escuche al menos a quienes dentro de su partido le dicen que rectifique, que devuelva a su partido al camino de la democracia constitucional y que, como le acaba de decir una dirigente de su partido, Celia Villalobos, piense más por sí mismo y menos en Vox. Tenemos ejemplos en muchos países, y tampoco hay que mirar eh, muy lejos, de que la puerta a la ultraderecha solo se le abre desde dentro, que es lo que está haciendo el Partido Popular. Lo que tiene que hacer Pablo Casado es cerrarle la puerta a la ultraderecha por el bien de su partido y de toda la sociedad española. Mirad. Yo, mirad, yo no le temo a la mentira, no temo a las mentiras ni de una derecha ni de una ultraderecha que no representan a la mayoría social de este país ni a los valores, y eso lo tenemos todos los días claro, de nuestra sociedad. Pero el peor enemigo de la verdad no es la mentira de unos pocos, sino el conformismo de la mayoría, el silencio que nos hace cómplices, porque el extremismo solo avanza si los demócratas bajamos los brazos. Por eso os digo a vosotros como socialistas y a todos los demócratas de nuestro país que no podemos rendirnos ante la ultraderecha, como ha hecho el Partido Popular, que hay que desvelar todas las mentiras con las que intentan extenderse y todos esos miedos que intentan sembrar que vamos a plantarles cara a todas las barbaridades que digan y tenemos que ser muy claros. La educación pública es importante para la economía, por supuesto. Es importante para la innovación, claro que sí. Es importante para nuestro progreso como personas, eh, sin duda. Y también es importante para la igualdad y para la cohesión social. Y tenemos que decirlo todos los días y muy claro. Es el instrumento más poderoso que tenemos para ofrecer una oportunidad a quienes no nacen con la vida resuelta, sino que tienen que pelear cada día por salir adelante. La educación pública es el lugar en el que empezamos a encontrarnos unos a otros, donde nos reconocemos como iguales a pesar de las diferencias de origen social, de credo o de tipos de familia. Es donde se empieza a tejer el hilo de la sociedad. La escuela es la mayor herramienta de cohesión que tenemos y por eso es tan importante, porque si fallamos en la cohesión social, fallaremos también como sociedad. Por eso la ultraderecha ataca a la educación pública. Dividir y segregar hoy la educación es eh, abrir las fracturas sociales de mañana. Tenemos que ser muy claros y tenemos que combatir también ese discurso antipolítico de quienes no necesitan la política para nada. Quienes no se tienen que preocupar por sus médicos, por eh, su educación o su futuro laboral, porque todo lo tienen resuelto con la cuenta bancaria. La política es el, uno, es el único recurso de la clase media y trabajadora. Hay quienes usan el dinero para intentar frenar los cambios. Nosotros tenemos la política para impulsar los cambios. Y a quienes dicen que da igual la política, que todos son palabras, se equivocan doblemente porque no todos somos iguales. Y porque las palabras sí importan. Y si hay algo donde vemos eso claramente, es también en la violencia machista. Cada vez que un hombre se dirige a una mujer como su propiedad y cada vez que un político ningunea la violencia machista como estamos viendo, como si no existiera, como hace el Partido Popular y como hace Vox, está alimentando esa misma violencia que debemos combatir entre todos. Cinco asesinadas en 2020. Una mujer asesinada cada cinco días. Se llama violencia machista y mata. Y tenemos que combatirla todos los días. Claro que importan las palabras, claro que la política cuenta y claro que no todos somos iguales. Nuestras convicciones, compañeras y compañeros, están donde tienen que estar en nuestra cabeza, en nuestro corazón y en el boletín oficial del Estado. Ahí es donde tenemos que llevar nuestras convicciones, porque así cambiamos la, la sociedad. Siempre hemos sabido unirnos en torno a, a unos mismos objetivos y principios. Y por eso hoy os pido lo que hemos hecho siempre, unidad, fortaleza y seguir cambiando España. Y seguir cambiando España. Y si alguien os pregunta por qué somos socialistas, decidle que no se pregunte por qué, sino por quién. Y somos socialistas por las personas de más de 50 años en paro. Somos socialistas por los jóvenes emigrados que buscan una oportunidad, por los mayores que reclaman pensiones dignas, que han tenido que volver a hacerse cargo de sus hijos y sus nietos. Por ellos somos socialistas. Por las mujeres que sufren desigualdad, por los pequeños empresarios que temen perder su negocio, por las familias en riesgo de desahucio, por todos ellos, por la libertad, por la justicia social y por la igualdad. Por todo eso somos socialistas. Hemos estado en todos los grandes cambios. Y transformaciones de nuestro país y con nuestros principios hemos hecho un país mejor, mucho mejor. Hoy damos de nuevo un paso adelante para abrir un nuevo tiempo. Un tiempo que tiene que ser el de la política, el de la mejor política. La que sirve para unir y no dividir y enfrentar. La que resuelve problemas en lugar de crearlos, incluso muchas veces inventarlos. La que no alimenta miedos y odios, sino que les planta cara. La que sabe que las instituciones nos protegen de la arbitrariedad y por eso debemos cuidar y proteger nuestras instituciones. Por eso me preocupa mucho que un partido político como el Partido Popular, el primer, el, partido, el primer partido de la oposición en nuestro país, un partido que ha gobernado España muchos años, se dedique a agredir las instituciones y a boicotear su funcionamiento como está haciendo el Partido Popular con el Consejo General del Poder Judicial. Me preocupa que la única política que plantee. El señor Casado sea un chantaje permanente a la democracia, tomando a las instituciones como rehenes, que es lo que está haciendo con el Consejo General del Poder Judicial. Me preocupa mucho que cada vez que tiene que elegir entre democracia y e ultraderecha, acabe siempre pactando con la ultraderecha, elige a la ultraderecha y le abre la puerta de las instituciones. Me preocupa que el principal partido de la oposición no entienda que estamos en un nuevo tiempo político la democracia ya no consistirá más querida idoya en convocar elecciones cada cuatro años pedir el voto y olvidarse de los ciudadanos hasta la siguiente cita que eso se acabó. La, de la política democrática es hablar y escuchar es proponer y recibir propuestas es convencer y ser convencidos y es criticar y recibir críticas eso también es cultura democrática. es debatir dialogar y escuchar a los demás cada día cada día. Y en el Congreso, querido Pachi, lo tenemos meridianamente claro, cada día, no cada cuatro años. La política es un compromiso diario con nuestros valores y con un mundo que no es perfecto, pero que sí es perfectible. Y podemos mejorarlo entre todos como hacéis vosotros aquí en Euskadi. Como Idoya ya lo ha contado, no hace falta que yo lo repita, pero eh, cuántas críticas. Recibisteis los compañeros vascos cuando hace unos años decidisteis dar un paso al frente y ayudar en la gobernabilidad de esta tierra. Otros os apoyamos, también hay que decirlo, Idoya, porque teníamos claro que ese tiempo nuevo estaba llegando y que ese era el camino de futuro. Los socialistas, el Partido Socialista obrero Español y el Partido Socialista de Euskadi, que somos lo mismo, que somos lo mismo. Reiteramos, por cierto, Idoya, nuestro compromiso compartido en el cumplimiento del Estatuto de Guernica y en el calendario de transferencias. Es nuestro compromiso compartido y hoy aquí, en Bilbao, quiero dejarlo claro. Estamos muy orgullosos del Partido Socialista de Euskadi, que ha sido y es para un socialismo español eh, que no se entiende sin vosotros. El Partido Socialista de Español es lo que es gracias al Partido Socialista de Euskadi. Así que muchas gracias en nombre de los socialistas españoles. y os quiero decir que en cada paso que deis, en cada paso que deis, vais a contar con nuestro apoyo. Compañeros y compañeras, las derechas tienen miedo. Miedo porque su mundo de privilegios, porque al final hablamos de eso está desapareciendo y quiere trasladar ese miedo a toda la sociedad. Los socialistas, los socialistas estamos aquí para plantarle cara a ese miedo que están construyendo tanto el Partido Popular de Casado como Vox. Porque empieza un tiempo nuevo y, como decía antes, hay razones para la esperanza. Y es verdad, y me vais a permitir que concluya con, también con el debate de investidura en el que salió elegido el presidente Pedro Sánchez. Porque es verdad que hay doctrinas e ideologías de la división y el rencor, pero no son la mayoría. Es cierto que hay políticos que viven de la confrontación, del miedo, incluso del odio, pero no somos la mayoría. Es verdad que hay ciudadanos que en tiempos de incertidumbre, caen atraídos por esos cantos de sirena y es nuestra obligación sacarles de su engaño. Pero la realidad, compañeros, es que la inmensa mayoría de la gente lo único que quiere es vivir en paz, con seguridad vital, con un empleo digno y con confianza en el futuro. Y el extremismo se alimenta de todo lo contrario, de la incertidumbre y del temor y también de la división entre todos nosotros. Por eso estoy convencida, y así lo defendimos y así conseguimos sacarlo adelante que no hay mejor antídoto contra la extrema derecha que un gobierno de izquierdas, que este gobierno de izquierdas, un gobierno que diga a nuestros jóvenes que es posible un futuro mejor y a nuestros mayores que no teman por sus pensiones. Mirad, en el primer Consejo de Ministros la primera decisión que tomó este gobierno fue aprobar la ciudad de las pensiones y quiero recordarlo en esta ciudad en la que empezaron las movilizaciones de los pensionistas. Ese es el camino y vamos a seguir avanzando. Y vamos a seguir avanzando. España, españa hoy cuenta con, con un gobierno de progreso y queremos lo mismo para euskadi. ni queremos lo mismo para euskadi. este año tendrán lugar las elecciones aquí en el país vasco. y sé que venimos de muchos procesos electorales. sé que os habéis dejado la piel para ganarlos todos eh, haciendo campaña. pero os voy a pedir un esfuerzo más. Eh, y también os prometo que no vais a estar solos. que vais a tener la ropa de los socialistas de toda España, empezando por su secretario general y nuestro presidente, Pedro Sánchez. Os aseguro que este partido se va a volcar con todos y cada uno de vosotros para conseguir que rompamos el techo de cristal de la lenta caricha. Y doy ya, porque Euskadi se merece una mujer al frente de la lenta caricha y una mujer socialista. socialista. Así que, Compañeros y, y compañeras, sé que han sido unos meses muy duros, que todos hemos trabajado muchísimo, pero lo mejor está por llegar, que será cuando idoya sea de lenda caricha. Así que manos a la obra, muchísimas gracias por todo.